demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Ya, bueno gente, ya recargué lo que es líquido. Tengo aquí 750 mililitros de esporre, ya que subiendo por Callahuanca vamos ahí más o menos hasta donde está esa altura de la cascada que está por allá. Vamos a entrar un poquito más allá y ahí empieza, creo, la cruz del viajero, si no me equivoco, y ahí empieza lo que es el camino de Zetas. Todo hasta arriba. Desde este punto, pasando este punto, ya no hay nada, o sea, no hay ni una tienda disponible. Solo la tienda que se encuentra allá, la que es la tienda, la bodega de la señora Lucía. Y nada gente, hoy salió un solazo. Esperamos llegar. Hoy estaremos a unos 1200 o 1500 metros de, altitud. Pero nada gente, vamos a seguirla. Listo gente, comenzamos el ascenso rumbo a la Cruz del Viajero. Estamos llegando la Cruz del Viajero. Desde ese punto para allá empieza lo que es el desvío del camino hacia el pueblito de Otao. Ahí hasta el camino de pista se va después de Callahuanca. Y por aquí. Se va al pueblito de Otao, gente. Aquí todo el camino de trocha, aproximadamente unos 22 kilómetros. Se fue el ascenso. Vamos a parar un rato aquí para poder desayunar. Bueno, gente, esta es la Cruz del Viajero, la Santísima Cruz del Viajero, gente. Para allá, todo el camino de pista te lleva al pueblito de Callahuanca, que se encuentra aquí nomás, está cerca. Y por allá, todo ese camino de trocha te lleva al pueblito de Otao. Allá. También quería recordarles que tienen dos opciones para poder, ¿cómo se llama?, abastecerse. En este caso podrían ir a Callahuanca, si siguen subir y irse a Callahuanca, ya que hay bastantes tiendas allá. O en todo caso ya no quieran ir a Callahuanca y quieren solamente subir y pasar de frente ya al camino de trocha, pueden comprar en la tienda que hace rato pasé, de Lucumaseca, en la tienda de la señora Lucía. Ahí pueden abastecerse, sobre todo líquido, porque como sabrán, a partir de este punto ya no hay ni una tienda disponible, a menos hasta llegar a Otao. Pero a veces se puede también parar desolado, y con este solazo, pucha, que es bien necesario el líquido. Así que, gente, ya saben, pueden abastecerse bien en Callahuanca o bien en Lucumaseca, en el pueblito de, en la tienda de la señora, Lucía. Sobre todo líquido, gente. Por lo menos un litro, un poco más, y algunas barritas o plátano también para el calambre, gente. Nada, gente, ya así vamos a continuar. Se viene lo bueno, se viene lo bueno. Fue el ascenso hasta los 3500 metros sobre el nivel del mar. Vamos. kilómetros desde que salimos desde la Cruz del Viajero. Allá abajo se ve el pueblito de Callahuanca. Desde acá se veía muy chiquito ya. Hemos avanzado 5 kilómetros de full zetas. Guau, gente. Aún falta mucho camino por recorrer. Guau, gente, realmente estoy agotado. El sol me está jugando en contra. Y aparte que ya no tengo mucho líquido. Creo que 1 litro es muy poco. Aún tengo una botella más aquí en la mochila. Está costando también por la falta de tiempo, por no entrenar y por no salir casi seguido, pero ahí vamos, gente. Vamos a continuar. La visita que se porte bien. Por acá subiendo un poquito más encontré una pocita de agua. Llené el agua, pero no creo que sea tan bebible, ¿eh? Miren unas cositas adentro. Pucha, realmente tenía sed, que guardarlo para más arriba, pero al menos me servía para mojarme la cara, la cabeza, para refrescarme un poco aunque sea. Falta tremendo tramo, full subida, gente. El sol ahí quemando. Vamos. Gente, pero que subida más criminal, ¿eh? Allá veo unas setas arriba en la montaña. Ahora que sean las últimas setas ahí de la Otao. Igual está lejos. Qué masacre hoy día, qué masacre. Si llegan a esa parte del video, gente, no se olviden dejar su like, suscríbanse al canal y dejen sus comentarios aquí abajo. Y comenten qué les parece esta ruta. Y así me apoyarán para que el canal siga creciendo y realizar estas rutas rompepiernas. Vamos, gente, vamos. Gente, en este tramo acabo de encontrar 2 caminos. Creo que este se va a Otao y este como que va a la Cruz de Matachanca o el mirador natural de Callahuanca. Bueno, gente, este camino lleva a la Cruz de Matachanca, el mirador natural de Callahuanca, y para allá se va a Otao. La verdad que me siento en un dilema porque ya casi no tengo agua, no tengo mucho líquido. Me he confiado bastante en la reserva, debe llevar un poco más. Aún me falta todo este tramo de setas hasta allá la punta y luego entra otro cerro más. El sol me está jugando mucho en contra. Estoy totalmente ya casi deshidratado. No sé si continuar o ir hasta Matachanca y luego volver por el mismo camino a Callahuanca a refrescarme. Guau. Igual voy a tomar un pequeño descanso aquí, gente. Wow, bastante chiquitos. Qué rico. Otro de acá, Otao, maestro. Otao. Ah. Bicicleta. No, ¿ya? Casi. Pues, oh, pucha, sin líquido no llego. Yo soy con la moto, sí, más o menos. Una hora y media hasta Chauca, no puedo. ¿A Chauca? Ah, ya. Y la hice. Bueno, gente, estamos en el anexo de Picchuraran. Acá hay bastantes cabritas. Como me dice el maestro, todavía no llueve por esta zona, por eso es que se mantiene seco. Y ya es la temporada de enero, febrero y marzo en lo que empiezan las lluvias. Ya en abril como que ya se dan un poco y ya todo el terreno se vuelve verde. Y es donde empieza lo que es la producción de queso. Bueno, yo me compré mis 2 kilitos de queso, fresquito, recién. ¿Y para qué? Está muy bueno. Nada, gente, si es que vienen por estos lados, pueden subir acá de Callahuanca hasta aquí, son unos 8 o 10 kilómetros. Pasar por el desvío, venir hasta acá y comprar su quesito. Bueno, gente, como dije hace un rato, estamos en el anexo de Picchuraran. Acá voy a encontrar estas rocas de forma curiosa. Bien curiosas estas piedras, ¿eh? Bueno, gente, ya que estaba aquí en el anexo de Picchuraran, aproveché de encontrar un quesito de cabrito. Tengo para el desayuno ya. Gente, vuelvo por la carretera, por la carretera. Voy por Julio Callahuanca. Las cabritas. Bueno, desde este tramo se puede ver todo el camino de Zetas que hemos hecho. Wow, es bastante, ¿verdad? Son casi la 1 de la tarde. Eso se está quemando mucho más. Así que nada, gente, volvemos. Volvemos para el mes de abril, cuando está todo este verdecito. Listo, volvemos, gente, volvemos. Bienvenidos a Callahuanca. Sí. Callahuanca, gente, por centésima vez. Así que helado de... ¡Claro! Bien helado. Bueno, gente, está tremendo sol. Ya compré mi helado de menta con chimo ya. Siempre cada vez que vengo a Callahuanca vengo a comprar esta tienda. Lo que tiene sillas para poder sentarse. Y aparte que sombrita en el solcito. Me parece que está cerca de la torre de Callahuanca. Gente, ya me encuentro en el pueblito de Callahuanca. Acabo de comer heladito acá en el área ecológica Mirley Cream. No hay mucha gente, ya que creo que había elecciones de segunda vuelta en esta parte de la provincia de Huachili. Bueno, creo que en toda la provincia de Huachili. Y bueno, porque hemos descansado un ratito más, unos 20 minutos mientras voy cargando mi celular. Y ya volvemos a casa, gente. Menos... allá arriba creo que está. No, este es el mirador de Characán. Y el Picchuraran está por allá, más o menos por esta parte de este cerrito. Así sí he avanzado bastante, ¿eh? Bueno, gente, después de un buen descanso en Callahuanca, ya volvemos para Lima. Ay, ay, qué bonitas calles de Callahuanca, ¿eh? Chao Callahuanca.